José Luis Maldonado nos reseña la película Black Adam del universo cinematográfico DC. Definitivamente Rotten Tomatoes tiene algo en contra de las películas de DC Comics. Al calificar tan solo con 43% de aprobación de la crítica de Rotten Tomatoes a la película Black Adam, siendo esta la peor rankeada de la historia de DCU. Mientras que la película Thor Love and Thunder tiene un 63% de aprobación. ¿En serio, Rotten? ¿En serio? No quiero indagar en si Rotten Tomatoes es pagado por Marvel Studios, por Disney, o si bien son asuntos personales contra Warner Brothers o bien contra el DCU. Y solo les puedo decir que Black Adam es una buena película de superhéroes sin ninguna otra presunción más que la de entretener. La película nos cuenta el origen de este antihéroe que es despertado de un misterioso exilio después de miles de años y sí, despierta en la actualidad. Y cuando este personaje parece una amenaza para los Estados Unidos, la Sociedad de la Justicia deberá confrontarlo. La Sociedad de la Justicia es un ensamble de superhéroes de DC Comics que de hecho es muchísimo antes que la Liga de la Justicia. Y se disfruta mucho el ensamble de estos personajes, ya que se evita su historia de origen y entran de lleno a la acción. Here we go. Donde Pierce Brosnan simplemente roba pantalla con su interpretación del Dr. Fate, quien se ve increíble con unos efectos CGI de última generación. El ritmo de la película está muy bien ejecutada, con bastante acción, con grandes efectos especiales que se convierten en todo un gran espectáculo. Y bien La Roca o bien Dwayne Johnson está bastante bien para su rango actoral. Los momentos con música de Smashing Pumpkins, The Rolling Stones y de Kanye West le dan mucho hype a las escenas. Y probablemente mi única y gran queja son los personajes, que es una madre y un hijo, que desde el inicio de la película acompañan a Black Adam, y para mí este elemento es un elemento familiar dirigido exclusivamente para el público más pequeño, pero a mí, para mi gusto, creo que desentona mucho con el resto de la película, como algunos chistes muy bobos que hay, pero se agradece que no sean tantos y tan seguidos. Thor Love and Thunder. Una película de superhéroes muy entretenidas que no pretende ser seria como The Dark Knight o The Batman. Sin embargo, se agradece que tiene un estilo visual muy parecido al de Zack Snyder. Y que sí, es una película de superhéroes muy cinematográfica, porque últimamente este tipo de películas han bajado su calidad, siendo cada vez más planas y más parecidas a un formato televisivo. Sin duda alguna se las recomiendo mucho, se entretendrán bastante, ya que la película se pasa muy rápido. Y al final de esta película, mejor dicho, en su escena post créditos, porque sí, sí la hay, entenderán por qué esta película es muy importante para el futuro del DC Universe, que se inició en el año 2013.